Ahí está. Acaba de cruzar la calle. Creo que me ha mirado. Ahí está. Más guapa que nunca. Si supiera que muchas veces salgo a la calle por si me cruzo con ella, si supiera que voy a hacer recados solo por pasar por la puerta de su casa, ay, si ella supiera. La historia de amor más bonita del mundo nace en un humilde barrio de Madrid. Paco y Eloísa se conocen desde muy pequeños. A los 9 años, Paco ya se había fijado en ella. Eran años duros, años de posguerra, hambre, pero también años de lucha, de solidaridad, de amistades inquebrantables, de barrios enteros que se querían como una sola familia. De barrios enteros que se necesitaban como una sola familia. A veces, el amor aparece en medio de la tragedia. A veces, el destino te coloca a la persona perfecta en el momento adecuado. Eloísa empezó a formar parte de la vida diaria de la familia de Paco, después de morir su padre. Arrimó el hombro para levantar una casa que necesitaba de todo. Fueron días muy duros, donde cada uno hacía lo que podía, y allí, cada día, estaba Eloísa. Paco llevaba años fijándose en ella y ahora la tenía en casa. El destino. ¿El destino? Desde ese momento, viven enamorados como el primer día y solo hay que verlos para comprobar que es así. Hace 60 años que se casaron. 5 hijos, 10 nietos y 8 bisnietos es la maravillosa familia que han sacado adelante. Una vida entera de trabajo y servicio a los demás. Un camino que han recorrido juntos con la fuerza que da tener a la persona que amas de la mano. Nada les ha quitado las ganas de disfrutar juntos de sus fines de semana en el campo, de sus escapadas al río, de sus enormes barbacoas llenas de familiares y amigos. Hoy venimos a celebrar la forma en que se miran después de 60 años. Su manera de necesitarse en cada momento, la fuerza con la que se aferran el uno al otro. Como el primer día, Paco la mira y piensa: ahí está. Ahí está. Como el primer día, Paco la mira y piensa: hoy está más guapa que nunca. Guapa que nunca. Como el primer día, Paco la mira y piensa: ay, si ella supiera. Solo hay una cosa distinta a aquel primer día. Eloísa lo sabe, y todos nosotros también.